resultados de las Comisiones Unidas junto con el equipo técnico, porque hemos tratado de atender todas las necesidades de la sociedad civil. Hemos recibido por escrito la opinión de distintas organizaciones de la administración pública, como es la Comisión de Derechos Humanos, el IQM, también Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía y diversos órganos que atienden temas de violencia de género, que atienden temas en pro y a favor de la familia y de la mujer, y también pues con diferentes colectivos y asociaciones civiles. Entonces, dado este preámbulo, yo quisiera darle el uso de la voz a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo a fin de que nos comparta el análisis, estudio, discusión y dictaminación al respecto. ¿Está comentado el año por si gusta su intervención? No. Sí, hola, Blay, es que yo te decía por acá, hola, yo. Muchas gracias, licenciado Layo. Bueno, únicamente nada más para confirmar, el tema de violencia vicaria quedó como un jurídico autónomo. Como ya mencionó Layo, se tomaron en consideración todas las observaciones que se habían sugerido. Se estuvo revisando la minuta, que los artículos quedaran correctamente establecidos. Asimismo, quedó como un delito abierto y no únicamente como de género, que era como venía planteada la iniciativa. Entonces, en esos términos se hicieron las modificaciones correspondientes a los cuatro ordenamientos y es como queda establecido en la minuta. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario por parte de alguno de los diputados y diputadas presentes. Bueno, aquí hay un tema que yo quiero poner a consideración de esta mesa y de los diputados y las diputadas. Incluso en días pasados les compartí ahí una publicación en el chat de justicieros, de los diputados de justicia, es que son justicieros, ¿no?
en el cual pues les compartí un criterio muy reciente por parte del presidente de la Corte, el ministro Saldívar, en la cual pues considera el que la violencia vicaria es una violencia, es una iniciativa que surge como una acción afirmativa a favor de las mujeres y obviamente a favor pues de los niñas, niños y jóvenes que son hijos de la madre que es víctima de este tipo de violencia. Y si me permiten, muy brevemente quiero exponer aquí lo que dice el ministro. Obviamente no es que tenemos una jurisprudencia o algo por el estilo, pero bueno, él también es un líder de opinión y es una persona que de alguna manera pues dirige nuestra Suprema Corte de Justicia. Y establece, dice, la violencia contra las mujeres tiene mil caras, mil maneras de expresarse, se ejerce en las escuelas, en los hogares, en los centros de trabajo, en las calles, desde las instituciones. Cada día las mujeres experimentan diversas formas de violencia en un contexto de tolerancia social apabullante. Vivimos en una sociedad que violenta a mujeres y que resiste a reconocerlo. Una sociedad que busca siempre racionalizar esta violencia, justificarla o, peor aún, aceptarla como natural. Una de las expresiones de la violencia de género es aquella que se ejerce contra las mujeres a través de sus hijos e hijas, particularmente en el contexto de los procedimientos familiares y que en su forma más grave y extrema puede culminar en el asesinato de estos. Es una forma particularmente cruel de tratar a las mujeres. Y bueno, en otro artículo establece el ministro que la violencia vicaria pues debe ser un delito que proteja, o sea, la conducta debe regularse para proteger precisamente a las mujeres de violencia y que es una iniciativa, que es una acción afirmativa a favor de las mujeres, que es un tema de perspectiva de género, y tanto la perspectiva de género como las acciones afirmativas es muy importante entender que son metodologías jurídicas y metodologías también sociales y políticas para compensar a la mujer en situaciones en las cuales ha estado en condiciones de desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que a través de estas iniciativas en pro de las mujeres, lo que se busca es reparar un daño que se le ha ocasionado a las mujeres y compensar esa desigualdad de la cual, por su condición de mujer, ha sido víctima y más en procedimientos judiciales y en otro tipo de situaciones. Esto es lo que nos dice la opinión del ministro Saldívar. Yo cuando presenté la iniciativa la presenté en esos términos y bueno, hemos tenido opiniones distintas en el sentido de que por un lado tenemos organismos como el IQM, organismos como Comisión Nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que establecen que en efecto es una acción afirmativa, que es en pro de las mujeres y que se debe tutelar a las mujeres en un afán de compensar esas desigualdades que nuestra sociedad ha generado en contra de las mujeres por su condición de madre y de mujer. Pero también hemos escuchado otros grupos de la sociedad civil, otros líderes de opinión, grupos como Provida, grupos de asociaciones de padres, en los cuales pues también manifiestan que la violencia vicaria, tal con los elementos y condiciones que se da, pues también los hombres pueden ser afectados de violencia vicaria. Dicen, también hay hombres que
pues sufren las mismas condiciones que muchas veces le pasan a las mujeres, y además dicen, a veces como hombres nos da más miedo denunciarlo, y como hombre cuando vas y lo denuncias, pues normalmente no te creen porque eres hombre. Entonces, pues los diputadas y los diputados de estas comisiones, de estas Comisiones Unidas, nos hemos dado la tarea de escuchar todas las voces. También otros líderes de opinión, pues comentaron que no se trataba con esta iniciativa de dividir a la familia o de poner a hombres y mujeres en contra, sino realmente de preservar los derechos de las niñas y de los niños y de proteger a la familia de un ambiente libre de violencia. Entonces, este ha sido el contexto. Y bueno, sí, licenciado Saúl. Sí, me permiten, diputados, nada más para confirmar que, como menciona, la iniciativa fue presentada en con perspectiva de género, y en la reforma que se está estableciendo a estos ordenamientos se establece un agravante para los casos en que la violencia vicaria sea cometida por hombres en perjuicio de las mujeres, reconociendo la realidad que impera en la sociedad, como ha mencionado la diputada, y esto en virtud de pues continuar con la acción afirmativa que menciona y que ya traía consigo la iniciativa. Entonces, queda ese agravante para cuando los hombres cometan acciones en contra de las mujeres. O sea, hablando, traduciendo esto, queda como un delito abierto, en el sentido de decir, bueno, hombre, mujer, cualquier persona que sea víctima de violencia vicaria puede denunciarla, tendrá que acreditarla y el agresor tendrá las sanciones que establece el ordenamiento. Pero en el caso de mujeres habrá un agravante. ¿Para qué? Pues para poder privilegiar esa acción afirmativa. Esa es la solución que se ha encontrado con el trabajo que hemos hecho aquí en la comisión. Entonces, pues, no sé si alguien más quiera comentar algo. Claro que ahorita lo estamos planteando un tema más amplio, se está presentando un tema más amplio, y yo creo que es viable como está en el actual dictamen y con los agravantes que se están planteando. Yo creo que yo puedo notarlo por mi parte suficiente, pido que lo hemos tenido, salvo que alguien más quisiera obviamente hacer uso de Diputado Gasca, ¿contestamos a sus preguntas? ¿Sí? Diputada Lolita, diputada Tiara. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues recalcar lo que mencionó, diputada, y felicitarla porque al final ha sido abierta esta comisión, estas Comisiones Unidas, para poder escuchar la pluralidad que siempre existe en temas polémicos y que siempre existe en temas que a veces parece que ponderan solamente a un género que por historia pues siempre ha sido el más afectado. Sin embargo, creo que es no perder de vista el punto principal en esta ley, no son los hombres, no son las mujeres, en esta ley son los menores, son los niños, es defender los derechos y defender la vida de los niños, que en muchos casos ha sido pues quienes pierden la vida por dañar a la otra parte. Entonces, creo que nos vamos con una ley completa, creo que nos vamos con una ley justa y creo que nos vamos con una ley que cumple la finalidad principal, que repito, es beneficiar, cuidar y proteger los derechos y la vida de los niños. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, como persona, diputado. El lenguaje es abierto, es para que aplique a cualquier persona. Sí, persona. Sí, de hecho pueden ser los abuelos quienes puedan aplicar el derecho de pago en su momento. También podrán encuadrarse. ¿Es correcto? Bueno, pues no habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración de un dictamen. Un proyecto de dictamen.
Ay, perdón. Es exclusivo por el momento. No habiendo más intervenciones, diputada, se somete a, diputada presidenta, se somete a votación la elaboración de un proyecto de dictamen. Diputada Kira Irizán, de la, perdón, de la Comisión de Justicia. Diputada Kira Irizán. A favor. Diputado Edgar Humberto Gasca. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. De la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Aurora Concepción Polkawich. A favor. Diputada Tiara Chilesque de Ariño. A favor. Diputada Kira Irizán. A favor. Diputada presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes con 6 votos a favor. En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad la elaboración del proyecto de dictamen. Se instruye su elaboración. Se le concede el uso de la voz a la unidad de análisis financiero para que se pronuncie respecto del impacto presupuestal. Sí, ahí están. Acá está, acá está. Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de las y los diputados presentes, en atención a su solicitud remitida a esta unidad de análisis financiero, mediante el cual solicita el impacto presupuestal de la iniciativa objeto de análisis y con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en el artículo 110, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en atención al análisis solicitado de la siguiente iniciativa referida a continuación, iniciativa de decreto por el cual se adicionan y modifican diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, al Código Civil para el Estado de Quintana Roo y al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de violencia vicaria, presentada por la diputada Kira Irizán, presidenta de la Comisión de Justicia de esta 16ª legislatura del Estado. En cumplimiento de las atribuciones conferidas, esta unidad de análisis financiero tiene a bien manifestar que después de la revisión y análisis también presentado, que no se advierte un impacto presupuestal en forma directa y explícita, ni repercusión alguna que se tenga que considerar. Es cuanto, diputados. Muchas gracias, licenciada. Diputados, ¿algún comentario respecto al impacto presupuestal? No, no. Muy bien. Diputada secretaria, de lectura al proyecto de dictamen. Dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo en materia de violencia vicaria. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el cual se adicionan y modifican diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, al Código Civil para el Estado de Quintana Roo y al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de violencia vicaria. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Sala de Comisiones de la Oficina de Representación del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, a los 18 días del mes de agosto del año 2022. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Someta a votación el proyecto de dictamen presentado, por favor. Se somete a votación el proyecto de dictamen. Comisión de Justicia, diputada Kira Irizán. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Aurora Concepción Polkawich. A favor. Diputada Tiara Chilesque de Ariño. A favor. Diputada Kira Irizán. A favor. Diputada presidenta, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad
el dictamen presentado y se procede a su firma. Muy bien, pues muchas gracias. Una vez más, pues yo sí quiero agradecer el apoyo del diputado Edgar, diputado Carlos, diputada Aurora, diputada Tiara. No está la diputada Cristina, pero sin duda también ella ha sido clave en este trabajo, del equipo técnico, doctor Buenfil, Saúl, Olayo, y de todas las personas que han comparecido aquí al Congreso, de todos los ciudadanos, ciudadanas que han venido y han sido valientes en expresar sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones, pues quiero agradecer su participación y su interés por hacer mejor nuestro Quintana Roo, por hacer mejor nuestras leyes, por hacer mejor nuestra sociedad y obviamente por cuidar a nuestras niñas, niños y a nuestras mujeres. Pues mi agradecimiento para todos ustedes. Y bueno, mi reconocimiento también, porque cuando hablamos de parlamento abierto, parece fácil, pero no lo es, porque es abrir realmente las puertas del Congreso y es abrir también el pensamiento y romper paradigmas y escuchar lo que realmente puede necesitar o querer la sociedad. Y creo que, bueno, esta iniciativa, así como la próxima que vamos a estudiar, son prueba de que sí se puede tener un parlamento abierto y son prueba de que se puede legislar con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio, discusión y dictaminación, en su caso, de la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de creación del registro público de personas agresoras sexuales, presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Muy bien. Muchas gracias, diputada secretaria. Quiero hacer pues también contexto de esta iniciativa. La iniciativa pues la promueve, como sabemos, nuestro diputado Carlos Hernández. También ha sido una iniciativa en la cual el Congreso ha abierto sus puertas a los ciudadanos, a las ciudadanas, a nuestras autoridades especializadas en la materia, Comisión de Derechos Humanos del Estado, Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía, ¿qué más, diputado Carlos? Y tuvimos seguridad pública, transparencia, no sé si hay alguna otra autoridad que se me ¿vale? Derechos humanos y bueno, la participación también de muchas ciudadanas y muchos ciudadanos, y nuevamente pues reconozco esa labor que ha hecho estas comisiones unidas y, bueno, nuestro equipo técnico por incorporar todas estas opiniones. Pues le daría el uso a la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo a fin de que pues nos comparta el análisis, estudio, discusión y su dictaminación. Sí, con su permiso, diputadas y diputados. Como bien mencionan, ya se tuvo varias reuniones respecto de este tema, ya se tomaron y se aterrizaron las opiniones y observaciones respecto de las reformas que se van a realizar.
únicamente confirmar que se realizaron diversas modificaciones en lo particular, entre ellas se agregó un párrafo segundo al artículo tercero quinquies propuesto en la iniciativa, en el cual hace referencia a que la información contenida en el registro público de personas agresoras sexuales deberá ser considerada por las autoridades estatales y los organismos constitucionalmente autónomos para la elaboración de acciones y políticas públicas destinadas al combate y prevención de los delitos cometidos en contra de las mujeres. Otra de las modificaciones que se plantea a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es que en la fracción novena del artículo 45 se deberá especificar que la Fiscalía General del Estado deberá crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de las mujeres, que incluya la clasificación de los hechos en los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar del hallazgo de los cuerpos, entre otras características. Otra de las modificaciones que se realizaron a la iniciativa presentada es al artículo 62, en el cual contendrá la información clasificada, la cual solo podrá tener acceso las personas titulares del Ministerio Público. Estas características serán referentes a señas particulares, zona criminológica del delito, modus operandi, ficha sinaléctica y perfil genético. Estas son las modificaciones respecto de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en cuanto al Código Penal, únicamente se agregaron en el artículo 52 dos fracciones más, en las cuales se establece que la facultad del juez penal puede ordenar la inscripción en el registro público de las personas agresores a aquellas personas que hayan sido declaradas por delitos de pornografía infantil y trata de personas. Es decir, únicamente se complementó la iniciativa, pero quedó casi como venía presentada en sus términos. Es cuanto, diputados. Muchas gracias, licenciado Saúl. ¿Algún diputado de las Comisiones Unidas tiene algún comentario al respecto? ¿No? Diputado Carlos, usted es el promovente, por favor. Muchas gracias. Pues antes que nada, y refiriéndome al comentario, presidenta, creo que ha sido una gran labor, primero de quienes han participado más allá de los integrantes de estas Comisiones Unidas, todas las organizaciones, todos los sectores, todas las dependencias del sector público involucrados en el tema, que nos dieron sus opiniones. En la última reunión, lástima que hoy no ha podido llegar la diputada Cristina Torres, hizo aportaciones importantes a ciertas consideraciones, y creo que hoy tenemos una iniciativa enriquecida, una iniciativa que se ha ido puliendo con las aportaciones de todos, y yo creo que hoy tenemos la posibilidad de aprobar este dictamen con elementos de mejor aportación, de mejor calidad que se tuvieron. Y yo quiero en lo particular agradecerle a todos quienes han participado en la aportación para hacer mejor esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, diputado Carlos. ¿Alguien más? Diputada Tiara, por favor. Gracias, diputada presidenta. Pues a mí me gustaría poner a votación de estas Comisiones Unidas algo que platicábamos y que discutíamos en la reunión de trabajo pasada junto con la diputada Cristina, que hoy no está presente, pero creo que fue una aportación que para mí fue muy certera y me gustaría ver qué opinan mis compañeros diputados y si pudiéramos agregarla. Ella se refería a que entre la discusión de qué tan viable era que pues estos iban a quedar marcados para toda la vida, y entonces también hablábamos de un tema que iba a ser afectado en el tema de reinserción social en estos casos. Entonces, ella proponía, que a mí me gustaría proponerlo ahora a su voz, que dure, o sea, estas personas ya fueron sentenciadas y que este registro público, que el nombre de estas personas quede en el registro público lo que dure la sentencia, y una vez que estos agresores cumplan con la sentencia, se ha retirado de igual forma su nombre del registro público para todo el tema, repito, de la reinserción social.
Muchas gracias, diputada Tiara. Pues se abren los micrófonos para atender esta petición. Sí, diputada, sí, licenciado Buenfil. No, pues ya casi, ¿no? Buenas tardes, diputado. Honorario, En parte está recogido esto. El último párrafo del artículo 51, que es donde se señala cuáles son los delitos por los que se va a aplicar la sanción. Tiene el último párrafo, dice: dicho registro subsistirá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, aunque la pena de prisión impuesta sea sustituida o suspendida en términos de la ley o la persona sentenciada por cualquier motivo diverso a los ya señalados obtenga su libertad. Esto está redactado de esta manera porque hay delitos que son de carácter sexual que no tendrían que cabría la posibilidad de que por algún motivo de beneficios ya salieran de la prisión. Ajá. Y la característica que, bueno, que claro, si ustedes así lo estiman podría cambiar, pero la característica de este registro es que es una sanción penal independiente a la pena de prisión. Uh-huh. Entonces el juez, de imponerla, pues está imponiendo dos sanciones que van a estar mandatadas por el Código Penal. Una puede ser la de prisión y la otra es la del registro. No necesariamente tienen que ir a la par. Ajá. Y tampoco atacan una cuestión de reinserción, dado que cuando terminara de cumplirse su pena de inscripción, en ese momento se le retira también del registro. Ah, perfecto, sí está estipulado entonces. Ajá. Y okay. Comparábamos esta situación también con el ejemplo que discutimos en otra reunión, que fue el ejemplo del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Incluso decíamos que ese registro pues tiene prácticamente las mismas características del registro que se está proponiendo en esta iniciativa por el diputado Carlos, y que pues ahí tampoco están cuestionando, o nadie ha cuestionado, que se esté afectando a las personas, por ejemplo, en su facultad de obtener un trabajo también, independientemente de que estén aquí en el registro. Lo inconstitucional sería que alguien le niegue el trabajo por estar en el registro. Eso, pero ese sería un tema aparte. Claro, pero bueno, perdón, siendo sinceros, es al fin de cuentas un antecedente penal que si de por sí es complicado para las personas que cumplen su sentencia tener una reinserción social, si ya existe su nombre en un registro público, pues todavía sería más complejo. Ahora, si ya está de esta manera, a mí me parece bien dejarlo así, o sea, que no contraiga una con la otra. Sería todo. Muchas gracias. Perdón, me permita nada más para aclarar la idea que tiene la diputada Tiara. Lo que te propones es que sea de manera independiente. ¿Es que qué? Que sean de manera independiente la inscripción a este registro que el tema de una pena de prisión. No que fuera independiente, simplemente que cuando terminen también se borre el registro. O sea, si ya cumplen su sentencia, ya sea penal o sea prisión. No, pero lo que decía Elik es que no necesariamente podría ser así. Es que son dos sentencias. El juez tiene que cuando se cumplan las dos, o sea, por ejemplo, si ya quedan libres de una, pero tienen una sentencia penal, al cumplir esa última es cuando se borrarían. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, hasta que cumplan su última sentencia. ¿Por qué? Porque pueden, por cuestiones, pues salir de prisión o de esto o el otro, pero pues siguen obviamente con un... Claro, sí, en eso estoy de acuerdo. Ya de mi parte, no tengo una intervención. Muy bien, gracias, diputada Tiara. Diputado Edgar. Gracias, diputada Tiara. La verdad es que yo nada más quisiera agregar y dejar constancia, sobre todo para quienes nos están siguiendo en redes sociales. Yo ahorita le preguntaba a la dirección jurídica del Congreso
es que esta iniciativa y este dictamen, el sentido de este dictamen ha sido ya aprobado y se armó con el beneplácito de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que era un tema importante que aclarar porque muchos de nosotros, pues obviamente no somos conocedores absolutos del tema, pero sí nos preocupaba el que pudiéramos ser nosotros violentadores de derechos humanos. Presupuestal, porque lo que se está haciendo es que hay el dictamen como tal va a decir que hay un impacto de 5 millones, cuando legalmente ya se hizo la reforma para que no lo haya. Uh-huh. Y ahí pues yo sí veo una contraposición de la reforma. O sea, sí pero tendría dice que haber la, una expresión dice de la que unidad no que no lo puede modificar. Entonces, no, si ellos no, están no, manifestando lo de ellos no. Lo de ellos no. Pero ya al hacer la reforma que están planteando los diputados, evidentemente su conclusión de ella es que ya no hay impacto presupuestal. Entonces, que sí debería de cambiar. Pero ya ella como una conclusión como la unidad. Exactamente. Sería instruirle a la unidad que cambie es su impacto. Es que, licenciada, es importante que hagamos un dictamen conforme también al dictamen que expide su unidad. Y finalmente, por la reforma que estamos proponiendo nosotros, en el sentido de que pues esto está incluido dentro del presupuesto que ya tiene la Secretaría, pues en tal supuesto ya no habría una erogación, porque lo tienen que hacer con el presupuesto que ya tienen. Y si usted me deja ese dictamen como me lo expresa, a la reforma que estamos implementando, pues habrá una contradicción y necesitamos que exista una congruencia tanto en el dictamen como en la reforma. Y esto se tiene que modificar derivado de la reforma que estamos proponiendo en este momento. ¿Y cuál es la reforma? Pues que lo hagan con el propio presupuesto que tienen. No que en un futuro vayan a decir, no lo hago porque no tengo los 5 millones de pesos. Y hasta que no me doten de los 5 millones de pesos, pues no se va a hacer el registro. Entonces, sí hay que modificar. Lo que requerimos es que el impacto presupuestal salga. Ya no, siento que sí existe por parte de las instituciones esa postura, pero que también a solicitud de los diputados será presupuesto. Será considerado de su propio presupuesto ya asignado. De acuerdo. Porque la modificación en lo particular que ha ocurrido va a tener la misma esencia para que... A ver, creo que te quería decir algo. Con su permiso, diputada. Ok, de acuerdo. Nada más te solicito, como favor particular, si me pueden turnar el proyecto del dictamen para que yo igual haga lo conducente de elaborar un documento para conocimiento de la Secretaría y también de CEFIPLAN de los términos en los cuales quedaría la iniciativa objeto de análisis. Y sí, se realiza el documento y se los turno a la brevedad. Muchas gracias. Bueno, ya lo resolvimos. Obstáculo superado. Vamos al dictamen. ¿Se tiene ya? Ok, muy bien. Diputada secretaria, dé lectura al proyecto de dictamen. Okay. Dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de creación del registro público de personas agresoras sexuales. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Sala de Comisiones de la Oficina de Representación del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, a los 18 días del mes de agosto del año 2022. Es cuanto, diputada presidenta. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Se somete a votación el proyecto de dictamen. Comisión de Justicia, diputada Kira Irizán. A favor. Diputado Edgar Humberto Gasca. Diputado Carlos Rafael Hernández. Comisión para la Igualdad de Género, diputada Aurora Concepción. A favor. Diputada Tiara Chilesque Ariño, a favor. Diputada Kira Irizán. A favor.
Diputada Presidenta, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad de los presentes el dictamen antes referido. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que el siguiente punto es la clausura. Se clausura la reunión de la Comisión de Justicia para la Igualdad de Género, siendo las 3 de la tarde con 15 minutos del día 18 de agosto del 2022. Muchas gracias a todos por su participación. Hemos dado por concluido los temas a tratar de la Comisión de Justicia y de Igualdad. Pues muchas gracias. Gracias. Tenemos. Oiga.